es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Sigan creyendo que van a salir de esta, chavistas de mierda. Un poquito al inicio y no voy a pedirte primeramente que te suscribas a este canal, sino más bien que compartas este video. Es supremamente importante que compartas este video. A veces nos llegan las notificaciones si estás suscrito, pero es realmente importante estar suscrito en el canal para muchísimas cosas. Entonces, la invitación amable, respetuosa, cariñosamente es a que le des al botón que está por acá que dice suscríbete. Dale al botón suscríbete y activa la campanita para que de ese modo de inmediato apenas publiquemos un video por acá, tengas la información de primera mano. Igual cuando hay una información súper, súper importante, hacemos transmisiones en directo y tú, sí, tú que estás suscrito a este canal recibirás la notificación de inmediato. Suscríbete, no le des más larga, no esperes a que te corten el cable del CanTV. Suscríbete desde ya y pasa a ser parte de este hermoso y gran equipo de trabajo. Gracias de antemano. 5.600.000 colombianos viven aquí, recibiendo educación gratis, salud gratis, que no la tienen allá, ni soñarlo, y además viviendas populares que son un sueño allá, porque lo de popular es una disminución de la calidad. Vamos a ver. Mira, yo sé que este video es viejo, pero todo lo que tú me mandas, yo lo voy guardando en la computadora, lo voy teniendo ahí, y nomás queda un tiempecito, comentamos. Por cierto, no he subido mucho video porque, bueno, ya ustedes saben la problemática en la que me encuentro yo con esta gente de YouTube. Es bastante molesto, es bastante ladilla estar en ese problema todo el tiempo. Además de eso, tengo una cantidad de obligaciones, de cosas que tengo que, en las que me encuentro ocupado realmente. Estoy gestionando muchos papeles y se me consume el tiempo. Pero él habla de que en Colombia no hay salud gratuita. No, es verdad, en Colombia no hay salud gratuita. No, ahí no te atienden si no tienes 50.000 pesos. Eso es verdad. Pero ahora, ve a una farmacia en Colombia o llégate a un hospital con 50.000 pesos a ver si la atención primeramente y si la calidad se puede tan siquiera comparar sin ofender a la de Venezuela. Negativo, señores. Negativo. Y ahora hablamos de las viviendas socialistas, comunistas, creo que comentó. Mira, hace tiempo que dejaron de salir los jueves de los hitos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pero hablemos de la calidad, que él también destaca las calidades. Mira, las misiones viviendas se estaban cayendo en pedazos. Esa mierda parecía un rompecabezas. Sí, sí, bien bonito cuando lo cuelgan en el cuadro, pero apenas se cae de la pared, se vuelve un culo. En las paredes le dabas con un lápiz y le hacías hueco. Para clavar un clavo solamente debías rayarla un poquito con un lápiz. No tenía cemento. Esa estructura estaba mal hecha. Las tuberías creaban filtraciones. Y a fin de cuentas, esto se estaba convirtiendo en un mega problema social aunado, sumando y agravando los que ya existen. Entonces, ¿de qué estás hablando tú, Walter? La calidad de las viviendas. No son cualquier vivienda. Y conviven con nosotros. Ahora, hay que ser muy mal parido, ¿no? Para haber sido liberado por Bolívar y prestarse al juego del imperio para eventualmente romper la unidad de la patria grande latinoamericana. Pero en esta contaminada y querida no hay límites para el asombro. Y luego se va y se salta como todo chavista cuando no tienen la razón y toma, ofende, ¿no? Simplemente porque no es un Evo Morales. Que se hace de la vista, sabe que suceden las cosas, pero él se hace de la vista gorda porque le conviene. Porque Evo Morales recibió una cantidad de millones de dólares de regalo de parte de Chávez. Pero no eran dólares de Chávez, eran dólares de nosotros. Ahora que Venezuela está jodida, ¿cuántas veces ha donado Evo Morales una cantidad de millones de dólares a Venezuela? ¡Nunca! ¡Nunca! Se habla de que en Venezuela hay 6 millones de colombianos. ¿Cuántos venezolanos? Ya vamos casi llegando al hito del millón de venezolanos en Colombia. Ahora reunamos la cantidad de venezolanos que hay en el mundo. Y yo creo que sobrepasa el 6 millones. Pero aún así, con todo el éxodo, o con toda la diáspora, como... Mira, ese tema de diáspora lo puse primero yo. Y ahora están ustedes hablando huevonada de que es diáspora. No, esa vaina salió fue de este canal de primero. Y a mí no me van a venir a tratar de mezclar
con concepto chavista. Esa mierda salió de acá y es diáspora. No, porque porque tú lo digas, chico. Es diáspora porque este gobierno está por caer y porque todos los que están afuera van a regresar. No es diáspora porque tú lo digas. Entonces ya aclarado este punto, hay 6 millones de venezolanos, de colombianos en Venezuela, pero que se fueron para el coño. Apenas se jodió. Muchos están en Colombia. Nadie se va a calar estar en una dictadura, pisoteado. Y de paso, siendo señalado o siendo utilizado como referencias negativas en cada una de las apariciones de estos personajes. ¡Es por eso! La cagaste. Y acuérdate que no hay papel para que te limpies ese culo. ¡Nos vemos en un próximo video, mi gente! ¡Hasta la próxima! ¡Maduro, coño, a tu madre! Droga, para sexo, pornográfico.